ahí ya. A ella le ponemos cartilla. A ver, seguimos pasando por acá. Hay de eso para que te ponga de seguimiento. El de Perú Lindo también participó. También. Ay, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Por acá tenemos la memoria, la memoria. De contaminación del tubo de escape de los carros. Y hemos podido verificar, gracias
Ahorita estamos de hecho mide así 5 metros a la redonda. 5 metros a la redonda. Este es un sensor de bajo costo, no es un equipo referencial, ¿no es cierto? Hay entidades como el Ministerio del Ambiente, el CENAMI, que sí cuentan con estos equipos, pero la Municipalidad de Lima, pues al ser un gobierno local, igual trata de impulsar este tipo de campañas utilizando estos sensores que son más accesibles para nosotros. Pasan por un proceso previo de intercomparación también para que asegurar que los datos que proporcionamos a la ciudadanía sean de calidad. Y pues a través de este mapa que nosotros tenemos, tenemos un mapa que se llama Mapa Interactivo de Calidad del Aire. La ciudadanía puede conocer cómo es la calidad del aire que está respirando, ¿no? Y a través de esos colores, que acá ustedes pueden ver distintos puntitos de distintos colores, pues se sabe si estamos bien, si estamos más o menos mal. Y de repente, si una persona no se quiere hacer ejercicio, puede decir no, a esta hora no me conviene, ¿no? Porque está marcando en naranja, en rojo, y preferiblemente lo hago en la mañana cuando es verde o amarillo, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas estamos. ¿Estamos conectados con algún sistema para, por ejemplo, el ciudadano revisa que hay una calidad de aire no apropiada para poder reportar algo? No, todavía no. Tenemos en paralelo una plataforma que se llama Plataforma de Denuncias Ambientales. Ahí todos los ciudadanos desde la comodidad de su casa pueden plantear denuncias en cuanto a residuos sólidos, emisiones de contaminantes, lo que usted mencionaba, también agua, si hay contaminación del agua, acumulación de basura, todo este tipo de cosas. También tenemos esa plataforma y pues más propiamente nos enfocamos ahorita en este proyecto que se llama Aires No para la Infancia. Es un proyecto bien bonito en realidad, que busca atender a una de las poblaciones más vulnerables a la contaminación, que son los niños. Entonces lo que hacemos es poner estos sensores en colegios, albergues, hospitales, y a partir de las mediciones que se generan, pues se toman acciones, ¿no? El año pasado estuvimos, por ejemplo, en el Colegio Fe y Alegría número 4 de San Juan del Rigancho. Ahí detectamos que había una alta concentración de material particulado grueso, que era justamente porque los alrededores del colegio pues eran suelo desnudo, suelo descubierto, ¿no? Pasaban muchas mototaxis, se generaba polvo, y ese era el problema principal. Teníamos un parque al frente que estaba descuidado, lo que hicimos fue poner plantas, ¿no? Cubrir ese suelo que estaba desnudo. Y este año estamos interviniendo 5 colegios en el cercado de Lima, y la problemática es diferente, ¿no? Es diferente porque ya no tenemos suelo desnudo, ya está todo asfaltado, pero sí utilizamos ahora, por ejemplo, una pintura que tiene un aditivo especial que absorbe la contaminación. Muy bien, muchas gracias. El sellito para la bici, pues estamos pasando con por todos. Y ahí le entrego también una historieta por si usted tiene ahí un niño en casa. También tenemos talleres nosotros de educación ambiental y entregamos estas historietas pues para que lo conozcan. Y recientemente estamos impulsando este aplicativo, se llama Respira Lima, dirigido a los ciclistas para que conozcan cuál es la contaminación. Está por allá el Deportivo Grande. Lo que nosotros tenemos ahí está nuestra plaza central. Hacemos el barrido de todo el cercado de Lima. El barrido se hace finalmente todos los camiones. Se reparten en dos zonas, una es la de Zapallar y el otro es el Deportivo Grande. Antes de llegar al Deportivo Grande tenemos una planta de transferencia que lo que hace es economizar o gestionar el número de viajes a estos rellenos. Lo que queremos hacer, evidentemente, es que se siga utilizando para que no, pues la ciudad no se siente y siempre esté lo mejor posible. Pero lo que queremos también es no que ensucie más, sino que la gente tenga más conciencia ambiental de estos rellenos. Para ello también tenemos campañas de techos limpios y campañas de puntos críticos. Y aunado a lo que le dijo la colega, todo lo que tiene que ver cuando hablamos de los barrios puede poner zonas de material particulado elevado, lo que hacemos es recuperación de espacio. Quiere decir que cubrimos todo con plantas o tal vez también con maceteros grandes para que esas plantas absorban todas esas cosas negativas que pueden haber. Esta es parte de la división de limpieza pública de la cual soy sujeto. Muchas gracias. El sellito. Por ahí lo consigo.
viceministra, nos regala una foto en posición para allá. Chicos, vengan acá. Y yo le pongo el sellito a la señora viceministra. Y han tratado de refrescar esto. Entonces, vamos acompañando a la señora. Vamos, seguimos avanzando. Sí, por favor. Vamos a salir también con una llave importante que es Bicentenario, Proyecto Bicentenario. Con ellos hicimos una limpieza de playas muy importante hace poco. Es uno de los retos del Bicentenario. Y quería mostrarle acá. Perdón, tenemos a la viceministra, por favor, para que le expliquen los retos del Bicentenario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Nosotros somos del Proyecto Especial Bicentenario. ¿No? Básicamente lo que estamos haciendo es realizar conmemoración de los 200 años de independencia del Perú. ¿No? Bueno, comienza en 2021 los 200 años, pero se alarga hasta el 2024, ya terminando con la batalla de Ayacucho. Nosotros ahora estamos realizando tres retos, ¿no? Y hemos hecho los dos primeros. El primero fue una mega jornada de limpieza de playas, ¿no? El segundo fue una carrera de solidaridad, donde se recolectó más de una tonelada de alimentos, ¿no? Que se llevaron a un albergue de ancianos y a una olla común, ¿no? Entonces, para poder ayudarlos a estas personas para que sigan ellos mismos ayudando, ¿no? Y también tercer reto, ¿no? Que ya es una donación de sangre de órganos y tejidos, ¿no? Entonces, nosotros como proyecto de Bicentenario también tenemos una comunidad virtual aprendizaje, ¿no? Que la CBA, ¿no? Nosotros no solamente tenemos voluntarios, sino que también lo que hacemos es dictar cursos, talleres de especialización, incluso ahora estamos en una universidad. Cuatro especializaciones. Ya hicimos las dos primeras especializaciones, ¿no? Bueno, la segunda está en proceso todavía de desafío, ¿no? Y después tenemos dos pasos, que es una de sustentabilidad y acerca de cultura. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es realzar todas las labores que se pueden hacer los nuevos ciudadanos, ¿no? Darles valores, ¿no? Cambiar un poquito el chip de las personas, ¿no? Que las personas entiendan que no solamente tenemos que trabajar y generar dinero, sino que también tenemos que generar valores, ¿no? Entonces, estos valores los estamos generando a través de voluntarios locales. Justamente ahorita estamos acá con mis compañeros, con el equipo de trabajo, informando a las personas para que se puedan sumar a esta comunidad, que ya somos más de 100.000 personas. Entonces, imagínense el impacto que tenemos, ¿no? Y no solamente es en Lima, sino que lo hacemos en regiones. Exactamente. En todas las regiones. Exactamente. Así es. Tenemos también peruanos que viven en el extranjero, también del barrio del proyecto. El proyecto maneja este programa de valores que es justamente resaltar el valor o sacar el mejor ciudadano y ciudadano. ¿Qué tienen que hacer? Acciones. Un tipo de acciones. Acciones como lo que dijo mi compañero, limpieza de playa, donación de sangre, acciones que también tienen que ver con el tema de la alimentación, a través de la participación de una carrera y tú puedas donar a través de un vívere y ser donado después a una olla común o a un albergue. Pero no solamente queda en eso, sino en la formación de valores de ciudadanos. Ese es lo más importante en nuestro proyecto, en nuestro programa, es que a través de la comunidad virtual de aprendizaje, más de 30 cursos gratuitos que puedes acceder, tendremos un certificado de 16 horas lectivas aprobados incluso por las UNED. Y eres los cursos que tienen que ver con el tema de igualdad, de oportunidades, de lucha contra la corrupción, identidad y desarrollo, de diversidad cultural. Quieren reforzar en ti justamente ese tema de ciudadanía que durante mucho tiempo, o sea, no lo tienen en cuenta, pero el proyecto quiere justamente eso, de que tú a través no solamente de tus acciones que hacen patria, también refuerces esos valores tan importantes para que tú te conviertas en el ciudadano y ciudadana del Bicentenario, que justamente estamos ya a puerta de cumplir estos 200 años. Así que todos están sumados a participar a partir de los 12 años, hasta la edad que quieran. Tenemos adultos mayores, tenemos de todas las edades que participan en tus eventos. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. No, ustedes, gracias. Importante. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ah, el sellito para la vice que también se. Ahí su cartita. Hay un pasaporte que tienen, ¿no? Que le dicen. ¿Qué dónde se le pega? Está pasando con su pasaporte, con su pasaporte donde visitamos todos, pero ahí va. Seguimos avanzando. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Ya se dio? Oh, ahí lo buscamos. A ver, por favor,
Le explicamos, estos son los ecos y bionegocios. Ahí le puede explicar aliados de la conservación. Nosotros somos de la marca Chapopó, representando la zona de mantenimiento del Parque Nacional Otiche, Reserva Comunal Ayánica, en la provincia de San Luis. Tenemos todos los productos derivados de cacao peruano, desde un chocolatito para taza hasta un chocopanetón integral a base de cacao peruano. También tenemos nuestras franqueas de chocolate. Es una de las experiencias ganadoras del Premio Nacional Ambiental que también promovemos desde la Dirección General. Y ahí justo estaba viendo esto que tiene el logo, ¿no? Del Premio Nacional Ambiental. Es un producto nuevo y ahí tiene el logo, entonces de repente le puedes explicar un poquito de los productos. Es una crema para afeitarnos, un jabón, pero sí sirve para rasurarse, es amigable con la piel. Es natural, todo es natural, producción natural. Sí, además trabajamos con insumos de áreas naturales protegidas. O sea, al comprar estos productos estamos beneficiando la conservación de algunos ecosistemas en peligro. Tenemos productos como de aromaterapia, de medicina ancestral, de fermentación saludable y de cuidado personal y cosmética ecológica. Son más de 250 productos diferentes de esas cuatro líneas de producción y participamos en ferias, también tenemos una tienda física, ¿no? Pero ahora los nuevos productos que vamos a elaborar, porque siempre estamos tratando de crear otras nuevas presentaciones, así van a tener este sello, o bueno, el sello del premio, ¿no? Bueno, qué bueno. Y dime, ¿qué áreas naturales protegidas están interviniendo en este proceso? Bueno, hay algunas como la de Diana Chacha, en San Martín de Alcántara, de construcción privada, que es para Chucuro, de agua, la de Bosque Berlín. En San Martín hay varias, también hay otra que es una área de reserva comunal, que es una de las más grandes de la cooperativa de Milán. Nosotros somos representantes del Parque Nacional Huascarán, donde nosotros tenemos en nuestra chacra todos estos cultivos.
deportivo, lo que son los verdes. Alimentos ricos en nutrientes, vitaminas como arándanos, zarzamora, frambuesa y abundante. De todo esto hemos elaborado una línea de vinos, de mermeladas y néctar. Intentando impulsar a la gente a que consuma un producto saludable, natural y con menos preservantes, menos químicos, algo más sano. Ese es nuestro objetivo como empresa y además de ser ayudantes y aliados a la conservación. Estamos intentando posicionarnos en todos estos lugares, más en los ministerios para que respalden pues, lo que es nuestro producto, lo prueben y sepan que es un producto también que es bueno. No porque sea saludable, tiene que ser desagradable el sabor, ¿no? Sino que puede ser rico también. ¿Y qué piensa usted respecto a una línea de vino respecto a esto? Hola, hola. Estimadas y estimados ciudadanos, los invitamos a que puedan tomar asiento para dar inicio en breves minutos al acto protocolar. Muchísimas gracias por estar presentes en el Festival por la Educación Ambiental. Así que los invitamos a todas y todos los participantes a que puedan ir acomodándose aquí frente al estrado principal. Pero con la participación importante de los
ciudadanía, la población, las instituciones públicas y las privadas puedan de manera conjunta y estructurada a trabajar de la mano para preservar hechos y problemas a nivel nacional y sobre todo nuestro recurso. Entonces, una de las cosas muy importantes es la participación en gobierno. Viceministra, ¿y cuál es el registro de contaminación del PIB en nuestro país? Bueno, en realidad es nosotros... ¿Una cifra o porcentaje actual? Nosotros estamos tratando de mejorar justamente un sistema de información de modo que nos permita tener a tiempo real ese nivel de contaminación. No tenemos ahorita esa información consolidada, pero sí estamos trabajando para que este sistema permita justamente articular los propuestos y tener una información clave donde el ciudadano y nosotros mismos podamos usar y poder hacer acciones correctas, ¿no? Ministra, es importante, ¿no? Son otros sectores, el ambiente es uno de ellos, claramente, pero el desayuno, ¿qué le parece estos cambios tan abruptos, ¿no? La salida de Pepe López, ahora con la designación de la también congresista Jennifer Palacino, ¿salud? Bueno, yo lo que le podría agradecer es que solamente me pero como autoridad, percepción de todo ello. Yo creo que lo más importante de esto es trabajar con la privada, ¿no? Privada se suma un rol porque la salud, al igual que el medio ambiente, son elementos muy importantes para la persona humana. Por lo tanto, es una acción apuntada, lo vamos a apuntar en el trabajo con la salud. ¿Considera que estos cambios retroceden, digamos, todos los planes que ya se tenían en dicha cartera? Estamos hablando de lo que nos convoca hoy, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos vemos. Nosotros vamos a seguir con nuestro video. La dejamos. Gracias.
que hacen posible que justamente esas buenas prácticas se vayan incorporando a la ciudadanía. En eso venimos trabajando y hoy estamos justamente en este festival de educación ambiental. Y como ven ustedes, hay una serie de digamos, iniciativas que ya de por sí están aportando a este de poder conservar y preservar los cultivos para que vamos a encontrar en este festival y hasta cuándo va. Bueno, esto es todo el día, ¿no? Hasta la tarde. Yo más bien voy a aprovechar esta cámara para poder invitar a todos los participantes y a quienes todavía no han venido que vengan a ver lo que realmente hay, ¿no? Vamos a estar hasta las 4 de la tarde y creo que allí es oportuno conocer las lindas experiencias que ustedes están viendo. Experiencias que van desde utilizar los recursos para poder reparar los compostajes, materiales educativos bastante, muy sencillos para poder hacer que el niño se motive y pueda entender la importancia de poder cuidar los recursos naturales. Y ahora cómo desde la biodiversidad se pueden desarrollar productos naturales que están conectados con el campo. ¿Se tiene un registro actualmente de cuál es el impacto ambiental? Atención a todas y todos los que nos vienen acompañando en este Festival por la Educación Ambiental. Los invitamos a que puedan acercarse al estrado para poder compartir un momento protocolar y después vamos a seguir recorriendo los diferentes stands en esta Semana por la Educación Ambiental en el Perú. Adelante.
también muchísimas gracias a todos los que vienen participando. Reiteramos la invitación a que puedan acercarse al estrado para que puedan participar del momento protocolar y después vamos a seguir con este evento que es el evento principal de cierre del Festival por la Educación Ambiental en el Perú. Muchas gracias a todos los que están participando. Bien, muchas gracias a todos los que vienen participando. Queremos invitar a que se pueda acercar al estrado la señora Carla Valer Serna, subgerente de servicios a la ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de poder dar inicio al acto protocolar. Gracias.